Bienvenidos a un nuevo tema de la serie Las Maravillas de la Ley de Dios. En esta ocasión, con el tema El Sábado, Universal o Judío. En la mayoría de los casos, históricamente hablando, los acontecimientos de cierta envergadura, cuyas implicaciones afectan en alto grado a la humanidad, en alguna forma importante, quedan marcados en la historia por un monumento recordativo de dicho acontecimiento. Cuando el acontecimiento es de naturaleza positiva, ese monumento recordativo se vuelve a la vez un monumento conmemorativo. En esa línea, tenemos en el marco de las Sagradas Escrituras, entre otros monumentos recordativos, conmemorativos, uno de los más importantes, que es al que dedicaremos este estudio. Me refiero a la institución del sábado como día de reposo, según se especifica en el cuarto mandamiento del Decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, registrados en el capítulo 20 del libro de Éxodo. El propósito de nuestro estudio, en este caso, es intentar dar respuesta a una pregunta que ha surgido en la mente de algunas personas debido a cierta información y algunas explicaciones que se han dado por parte de algunos expositores bíblicos respecto al sábado como monumento conmemorativo. La pregunta a contestar en este estudio va, en verdad, en dos direcciones que podríamos bosquejar en dos preguntas. Uno, ¿de qué es conmemorativo el sábado como día de reposo? Dos, dependiendo de qué es lo que se conmemora en sábado, ¿a quiénes entonces les corresponde observarlo o guardarlo como día de reposo? Permítanme explicar un poco más de cerca la razón de esta pregunta doble. ¿A quiénes les corresponde observar el sábado como día de reposo? Bueno, va a depender de qué es lo que se conmemora en sábado. Como reacción a esta pregunta doble, ha habido dos respuestas. Una, el sábado conmemora la creación del mundo en 6 días por parte de Dios, según Génesis 1:1-2:3. Y siendo entonces que el acto que se conmemora implica a toda la humanidad, entonces su observancia corresponde a todo descendiente de Adán y Eva, a todo ser humano que reconozca a Dios como el Creador, según Éxodo 20, del 8 al 11. La segunda respuesta dada es, el sábado lo que conmemora es la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio, según Deuteronomio 5:15. Y siendo entonces que el acto que conmemora, según esta sección de las Escrituras del Antiguo Testamento, es dicha liberación, entonces su observancia le corresponde al pueblo de Israel y a sus descendientes como tales, pero no a la humanidad. ¿Captamos la diferencia entre ambas respuestas de qué es lo que conmemora el sábado y por lo tanto a quienes les corresponde observarlo como día sagrado? Como notarán, ambas posiciones parecen tener apoyo bíblico, pero tenemos aquí un problema para resolver. ¿Cuál es ese problema? Que si ambas posiciones están en lo correcto, entonces, ¿hay contradicción en la Biblia? Me estoy comunicando el punto. Y una de las reglas fundamentales para la correcta interpretación del libro sagrado es el postulado aceptado por todo estudiante de la Biblia,
de que ésta no se contradice a sí misma nunca. ¿Cómo entonces asimilar o comprender el contenido de Éxodo 20, 8 al 11, junto a Deuteronomio 5, 15, sin ver en ambos contradicción alguna? Leamos los dos textos y comprenderemos mejor la problemática señalada. En ambas ocasiones, estamos ante el contexto del Decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Leámoslos primero en Éxodo 20, 8 al 11. Para esta ocasión vamos a utilizar una versión católica, la Nácar Colunga, de Biblioteca de Autores Cristianos, edición 1978. Dice así: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día de sábado y lo santificó. Notemos aquí que el texto dice: pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Hay un pues y hay un por eso. Es decir, porque Yahvé creó en 6 días y descansó en el séptimo, entonces designó dicho día como día de descanso. Eso es lo que allí tenemos. La razón para su observancia como día sagrado es en conmemoración entonces del poder creativo de Dios, el poder creador de Dios. Eso es lo que hay en el texto. Y por tal razón, según los versos 8 y 9, sus criaturas deben guardarlo como sagrado, como día de descanso. Entonces, la razón aquí para guardar el día es porque así lo dispuso el Creador en conmemoración de su poder por parte de la criatura. Ahora bien, en Deuteronomio 5, 12 al 15, lo que tenemos es lo siguiente: guarda el sábado para santificarlo, como te ha mandado Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo es sábado de Yahvé, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva descansen como descansas tú. Acuérdate de que siervo fuiste en la tierra de Egipto y de que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo tendido. Y por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el sábado. Notemos cómo aquí la razón que se da a Israel para guardar el sábado es el haber sido liberado como pueblo de la esclavitud egipcia. Y tenemos de nuevo un por eso. Volvemos entonces a nuestro punto. Tenemos entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5 una contradicción. Podríamos aceptar esa conclusión, pero en tal caso estaríamos derribando una columna fundamental, como ya se mencionó, de la hermenéutica bíblica que sostiene que la Biblia no se contradice. Y en tal caso no nos queda otra opción, si es que vamos a respetar ese principio hermenéutico, que dedicarnos a indagar qué es entonces lo que hay entre estas dos secciones de las Escrituras, puesto que no puede ser una contradicción. Estamos claros en que no es contradicción, ¿sí? Porque si hay contradicción, entonces se nos viene abajo el principio hermenéutico de que la Biblia no se contradice.
Me permito adelantarles que lo que hay aquí, en vez de contradicción, es complementación, que consiste en agregar elementos a alguna cosa o concepto para completar. ¿Ok? Hay una intervención acá. ¿Te escuchas? Pastor, precisamente lo que le iba a mencionar en Deuteronomio 5, 12, 12 al 14. Es una. Es citando el mandamiento de. O sea, es citando Éxodo 28 también. Correcto, sí. Y se le agrega la otra parte. No, ese por eso de Deuteronomio 5. No se está refiriendo también a esa primera parte o a esa primera sección de esa sección que leímos, de Deuteronomio 5, 12 al 15. ¿Me explico? O ese por eso se está refiriendo directamente a que por haber sido rescatado de Egipto se debe guardar el sábado. O se estará refiriendo a la parte que está escrita antes de eso. Sí, el problema señalado en Deuteronomio 5. Es que no se menciona como razón, vaya, no se menciona en forma directa como razón para guardar el sábado, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, como en Éxodo 20. ¿Ya? Esa es la argumentación de quienes dicen que el sábado debe ser guardado solo por Israel, porque ya en la segunda vez que se da la ley, se cambió la razón para guardarlo. ¿Estamos? Les decía que lo que tenemos aquí, por adelantarles un poco mientras avanzamos en esto, no es una contradicción, sino una complementación, una ampliación. Ya veremos en qué sentido. Es decir, a la humanidad, al inicio de su creación, se le da una razón por la cual guardar el sábado. Esa razón es la conmemoración del poder creador de Dios, o el poder creativo de Dios. Esta indicación se le da al ser humano antes de la entrada del pecado en el mundo. Y si la raza humana no hubiese caído en pecado, nunca se le habría dado ninguna otra razón para guardar el sábado que la ya especificada. Pero, tiempo después de la caída, el hombre, al haberse separado de Dios, queda enajenado de Dios en un sentido. Y entonces, Dios provee para la raza humana, ya estando el hombre caído, una segunda razón para la observancia del sábado como día sagrado. Y esa segunda razón no es otra cosa que el plan de la redención, a través del cual Dios trae libertad del pecado para la raza humana. Y ahora, el sábado que originalmente tenía como razón para su observancia la conmemoración del poder creativo de Dios, adquiere una nueva dimensión, la dimensión salvífica. Esto es así. Porque el que libera de pecado es el mismo que creó a la raza. Y siendo que el medio que utiliza para liberar de pecado a la raza caída es la recreación, entonces, como esta era la razón original para la observancia del sábado, sigue siendo la misma. ¿Estoy comunicando el punto? El poder creativo de Dios, el poder de Dios para dar vida, vida original en la creación, de él emana la vida. Y luego, vida nueva en la recreación. Permítanme ampliar un poco más estos conceptos bíblicos para algunos que quizá para ellos sea nuevo esto. Para adentrarnos un poco más en la ampliación de estos conceptos, me propongo demostrar que la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es, en las Escrituras,
una especie de símbolo o figura de la liberación de toda la raza humana de la esclavitud del pecado. Pero antes de entrar en eso, hay un punto que es indispensable aclarar aquí, y es el siguiente. Cuando Dios descansó el sábado, después de los 6 días de la creación, dio ese día como sagrado a la raza humana para que lo observara como tal, o se limitó a descansarlo solo él. Es indispensable definir esto y tenerlo claro, porque de eso depende de que se entienda o no el propósito del sábado en la Biblia. Y mucho más que eso, de que se entienda o no este punto, dependerá que se entienda o no la relación de la Escritura o que la Escritura presenta entre la criatura y el Creador. ¿Cómo es esto así? Bueno, hay alguna sección en la Biblia que nos da luz respecto a si el sábado en el Edén fue dado al hombre como día de reposo, para que lo observara, para que lo guardara, después de que Dios lo descansó y después de haber hecho al hombre. O en cambio, fue descansado únicamente por Dios, sin que Él se lo diera al hombre con tales propósitos. Repito, es indispensable definir esto. Sí, claro que hay luz en la palabra de Dios al respecto, y luz muy clara y fácil de entender. La sección donde dicha luz emana en su máximo esplendor al respecto es en el Decálogo, en el contenido del cuarto mandamiento de la ley de Dios, según se registra en Éxodo 20, del 8 al 11, que ya hemos leído. Pero que, para efectos de esclarecer este punto, contestando esta última pregunta formulada, nos corresponde volver a él. Esta vez vamos a preguntarle al texto. ¿Ordena Dios que se guarde el sábado siguiendo el ejemplo que él mismo dio al descansarlo? El texto dice, después de ordenar guardar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Ley de la Reina Valera Antigua, edición 1979. De nuevo la pregunta. ¿Ordena Dios que se guarde el sábado siguiendo el ejemplo que Él mismo dio al descansarlo? ¿No es acaso eso lo que dice textualmente el mandamiento? ¿No dice aquí que porque Dios creó en 6 días y descansó el séptimo, el hombre debe guardar el sábado como monumento conmemorativo del poder de Dios como creador? ¿No es eso lo que dice? Si no dice eso, entonces, ¿qué es lo que dice? Lo deprimente, porque no encuentro otra palabra de esto, es que hay algunos pensadores de renombre en el campo de la teología que dicen que sí, en el mandamiento claramente se dice eso, pero no en el libro del Génesis. En Génesis solo se dice que descansó él, el Señor, no que se lo dio al hombre como día de descanso. Mi pregunta para esas personas es, ¿dónde dice en Génesis, no matarás? Y siendo que en Génesis no encontramos ese mandamiento registrado, ¿por qué entonces confronta a Dios a Caín por matar a su hermano? Siendo que ese mandamiento no se ve registrado en Génesis. Si no se lo había dado Dios a la raza humana, el mandamiento no matarás,
¿Con qué justicia le reprocha a Caín la muerte de Abel? Pero si lo había dado, ¿por qué no está registrado en Génesis? Porque estaba escrito en sus corazones como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. De un Dios que no mata. Otra pregunta a los mismos teólogos. ¿Dónde dice en Génesis, no hurtarás? En ningún lugar. ¿Por qué entonces les reprocha o le reprocha José a sus hermanos el acto de haberle robado su copa? Estamos todavía en Génesis. Sí, todos sabemos que fue un plan de él mismo, pero ese no es el punto aquí. El punto aquí es, ¿sabían los hermanos de José que robar era violar la ley de Dios? Claro que lo sabían. Por eso se asustaron cuando la copa fue encontrada en uno de los sacos de los alimentos. Pero, ¿cómo sabían ellos que robar era pecado si eso no se registra como mandamiento en Génesis? Por la misma razón que sabían que había un mandamiento que decía no matarás, sin que estuviera registrado o por escrito. Una pregunta más. ¿Se registró en algún lugar del libro del Génesis el mandamiento no cometerás adulterio? No, no existe. ¿Y por qué entonces cuando la mujer de Potifar invita a José a cometer ese pecado, este dice, ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra mi Dios? ¿Conocía José un mandamiento que decía no cometerás adulterio? Estamos todavía en Génesis. Por supuesto que sí. Eso lo dice el sentido común. Pero, ¿cómo es que José conocía dicho mandamiento si ese mandamiento no se ve registrado en el libro del Génesis? ¿Es que acaso no podemos ver la falacia de quienes enseñan que porque el mandamiento del sábado como día de reposo para el hombre, no se registra en el libro del Génesis como tal, eso significa que no fue dado al hombre como mandamiento? Si ese razonamiento tiene solidez, ¿qué hacer entonces con todos los casos anteriormente mencionados? El de Caín, el de José, el de sus hermanos, etcétera. Pero no todo es negativo. En referencia al pensar de algunos en este particular. ¿Por qué? Porque de igual manera hay teólogos, aunque ellos no son los que definen, es la escritura, el escrito está es el que cuenta, pero igual hay teólogos de renombre que definidamente han dejado claro que con el ejemplo de Dios y por instrucción directa de él a Adán y a Eva, como sus primeras criaturas de nuestra raza, nuestros primeros padres estaban claros en que debían guardar el sábado como monumento conmemorativo del poder de Dios como creador de este mundo. En ese particular haría bien compartir aquí algunas declaraciones de algunos de ellos. Ninguno adventista, ni miembro de ninguna otra iglesia guardadora del sábado. ¿Había alguna intervención, me pareció? ¿No? Bien, permítanme compartir con ustedes algunas declaraciones de estos. ¿Se nos fue el tiempo? ¿Ok? La dejamos para la próxima sección.